Hola amigos, mi nombre es Lilia y estamos aquí en Gustitos de mi País para traerles una riquísima receta paraguaya, pero con la versión argentina. Estas son las ricas chipá. Así que ahora les vamos a comenzar a mostrar los ingredientes. Para esto necesitamos fécula de mandioca o fécula de yuca, como le dicen en Perú. Y si no encontramos de yuca, puede ser fécula de papa. Bueno, necesitamos aquí medio kilo de fécula de mandioca. Aquí tengo el medio kilo más dos cucharaditas de polvo de hornear. Necesitamos tres huevos, manteca. La verdad que la puse un ratito al microondas y se necesitó menos de 20 segundos y se hizo así. Necesitamos a temperatura ambiente, pero bueno, igual la vamos a usar. 100 gramos de leche, 100 mililitros de leche, 250 gramos de queso duro para rallar y 250 también un queso semiduro. Vamos a cortar en cuadritos y lo vamos a integrar aquí. Vamos a empezar con la harina. Esta receta le digo versión argentina porque las chipá paraguayas son bien duras. En cambio, las que vamos a hacer ahora las podemos comer la gente grande. La gente ya que está bien grande, que no tiene mucha dentadura, que no puede forzar mucho sus dientes. Porque el otro, la verdad, son ricas, no puedo decir que no, pero son más duritas. Así que vamos a hacer esta versión argentina. Este semiduro lo vamos a cortar en cuadritos. Y el otro que es más duro lo vamos a rallar. Y lo vamos a integrar a la fécula que tenemos ahí. Lo cortamos en cuadrito chiquito y lo ponemos a la fécula que tenemos en el bol, en el tazón. Van a ver que es una receta muy rica. Esto lo vamos a pelar un poquito porque está... Ese es siempre es normal porque el queso está bien estacionado. Y bueno, le salen estos honguitos. Bueno, lo cortamos todo en cuadrito y lo vamos a integrar ahí. El queso más suave, ya está picado, miren, chiquito, así finito, lo vamos a integrar. Me comí un pedacito porque está riquísimo. Vamos a integrarlo con la harina o con la fécula. Aquí tengo el queso rallado, el más durito lo rallé, el que le decimos parmesano en otros lugares. Ahora no se puede decir, dicen, porque es una ciudad y es la marca de esa ciudad. Vamos a integrar todo esto. Le vamos a poner los huevos. Perdón, primero la manteca o mantequilla. En el ratito que ha estado ahí, miren, ya se endureció. Está haciendo frío y a pesar que hay sol, hace frío. En la sombrita hace frío. Vamos a tirar toda la mantequilla o la manteca. Si no tiene, margarina también puede ser. Vamos a tratar de integrarlo así, poco a poco. Después vamos a tener que meter las manos. Vamos a mezclar muy bien y vamos a tener que meter las manos bien limpias y sin anillos. Vamos a integrar todo muy bien y después vamos a poner los huevos y la leche. Está, ya está todo bien integrado, se siente que todo está ya combinado, así que ahora vamos a batir los tres huevos que tenemos acá. Junto con la leche. Por supuesto, primero batimos los huevos y después integramos la leche. Pues esto lo vamos a volcar a esa preparación que tenemos ahí. Bien batido. Vamos aquí a agregarle un poquito de sal. Más o menos una cucharadita, porque miren toda la preparación que es. Aparte no, tampoco tanto, porque el queso tiene sal. Así que se nos puede salar. Bueno, integramos bien la sal, los huevos y la leche. Y luego lo vamos a volcar
acá. Vamos a poner de a pocos. La mitad lo integramos y después echamos la otra mitad. También eso depende, son huevos muy grandes, por eso se les puede hacer más mazacote, por eso de a poco, por eso. Si no, pero parece que estos huevos no son tan grandes, así que le voy a tirar el resto, porque lo siento que está todavía muy seco. Listo, hay que sacarle el jugo a todo. A mí no me gusta cuando hacen una preparación, están mostrando y te dejan un poco de cada cosa. No sé para qué. Hay que usar todo, no hay que dejar nada. Ahora las cosas no están para estar tirando ni dejándolas para otro día, porque después nos olvidamos y al final se va a la basura. Vamos a unir bien los ingredientes, no vamos a amasar, solamente unirlos. Y lo vamos a dejar bien envueltito en la heladera, más o menos unos 40 minutos. Vamos a integrar bien. Yo no estoy amasando, estoy integrando. Porque como esto tiene queso, tiene manteca, todo, hay que integrarlo bien. Después que lo integramos bien, que se hace una masita sola, vamos a llevarlo a la heladera y a descansar. Así que ya regresamos. Ya está unida, toda integrada, todos los ingredientes. Ahora la vamos a llevar a la heladera por 40 minutos y después regresamos. Ya pasaron los 40 minutos y ya la saqué porque tenía que hidratarse bien, porque como el almidón es muy seco y no tiene mucho líquido, por eso tiene que descansar. Bueno, ya la saqué, vamos a hacer las bolitas. Las verdaderas se hacen con un agujerito en medio. Y aquí en Argentina las hacemos así, solamente bolitas. Si ustedes la quieren la ponen en la mesada, si no la hacen en la mano. Miren, está linda la masa y la ponemos en una placa. Esto lo vamos a descansar. Después que están hechas las bolitas, van a descansar más o menos 20 minutos más. Tienen que estar bien frías y el horno bien caliente cuando las saquemos. Bueno, terminamos de hacer así todas las bolitas. Tratemos de que sean todos del mismo tamaño, para que si tienen una balancita, si quieren la pueden pesar. Y si no, ya con la práctica van a ver que salen todas del mismo tamaño. La ponemos así. Como esto no va a crecer mucho porque no tiene levadura, tiene poquito horno, solamente el polvo de hornear que le da para es la suavidad. Entonces no tiene ni harina de gluten, nada. Esto lo pueden comer muy bien los celíacos, porque no tiene harina integral, solamente tiene la fécula de mandioca. O sea, terminamos de hacer todas las bolitas y la vamos a llevar al frío por unos 30 minutos. Y luego la sacamos y directo al horno. Ya descansó los 30 minutos en el freezer, no es en heladera, arriba en el freezer. Este modelo, he hecho una para que vean que así es la verdadera chipá paraguaya. Y nosotros hacemos así en bolita, bueno, nosotros no, acá los argentinos lo hacen así en bolita. Y vamos a ver, el resultado me supongo que es el mismo. Los de acá sí, cuando usted va a comer un chipá es bien durito. Pero es rico, calientito se puede comer, pero ya cuando una vez que se enfría, se ponen muy duritos. Vamos a llevarlo al horno por 10 minutos aproximadamente. Y de ahí regresamos para que vean el resultado final. Aquí tenemos el resultado final de los chipá argentinados. Miren, suavecitos, ¿ves? Vamos a abrir uno. Chiclositos del queso. Y vamos a probar uno, por supuesto. Este es el verdadero modelo del chipá, del que venden los paraguayos, así, pero no son así tiernos, son un poquito más duritos. Así que espero que les guste esta receta, que la compartan en familia, que se suscriban a mi canal, que le den me gusta y sepan que tengo Instagram y Facebook. Saludos para todos los nuevos suscriptores, saludos para todos los que cumplen años en este mes. Y ahora sí les digo, ¡a comer rico, señores!